Bien. Vamos a ver entonces trabajo de estudiar. Primero, ¿cuáles son las partes de la vida? Voy a ver esta línea aquí. Primero. Es lo mismo que la pues básico
Ahora bien, no voy a crear condicionadores de cubierta, es un semestre en la universidad. Pero si van a tratar de comprender cómo se hace un semestre, primero, cubierta de una aula. Dos, cubierta de dos aguas. Cubierta de dos aguas. ¿Qué me dice qué es la diferencia entre las dos? ¿Qué pasa con la pendiente? En esta que pendiente hay igual. En esta ¿cuál tiene más pendiente? ¿Esta tiene más pendiente? Esta tiene menos pendiente. Siempre ustedes la cumbrera cuando la pendientes son iguales, generan una cumbrera en la mitad de las dos aguas. La mitad. Cuando hay una pendiente desigual, la que tiene más pendiente es la que va a ser más pequeña que la que tiene menos pendiente. Y la cumbrera tenderá hacia la que tiene más pendiente. Sí. Hay que aplicarlo. Y si no, podríamos hacer un perfil, por ejemplo, de en la mitad del día de perfil. Donde tengo esta aquí estaría pueden ver esto la diferencia de tres aguas ahí o no hay usted ve aquí y aquí se va empezando a comprender. ¿Qué pasa cuando hay tres aguas y se generan que tienen pendientes iguales? Aparte de que la cumbrera está en la mitad de las dos aguas, ¿qué se puede decir de más cuando la pendiente tiene más de tres? ¿Qué podrían estas líneas que están ahí son más tesas o limones? ¿Qué dicen ustedes de las limas tesas? ¿Qué les dicen? Y aquí me acuerdo. En perspectiva del tiempo, y les hice la misma pregunta: ¿qué es una bisectriz? Y siguen no acordando, ya vamos a preguntar. Y yo te lo dije hablando de esto. ¿Qué es una bisectriz? Parte del ángulo es que dos partes iguales. Línea que parte del ángulo en dos partes iguales.
Y dos, tres, línea. Lo mismo de ti. Todavía no puedo responder. Que llegamos a la institución. Gracias a todos. Dice Cristo que cuando las pendientes son iguales, se genera un renalidad, dice Cristo. Eso no sucede cuando las pendientes son desiguales. En este caso podría ser, por ejemplo, esto es aquí. Una vez yo le dije, clase de la geometría natural. Y este era un tema de geometría descriptiva de primero. Y era el final. Y el examen final era este. Desarrolle la cubierta del siguiente. Descriptiva. Porque con el texto de la palabra, decía, no había mucho estudiante, de tal que es cotar. Bueno, pero aquí no va a suceder eso. Vamos a ver aquí un desarrollo de una cubierta. Aquí. Para que ustedes sigan un proceso, esto se llama traza o la cubierta, se puede llamar traza un número. Dice que la cubierta, en el caso de pendientes iguales, se hace sola. Vamos a empezar con pie. Dijimos que es general. Dice escribe. Inmediatamente las dos cierran en un punto de nodo. Y si que el plano 7 quedó cerrado. Ya está con el punto. Dijimos que entre las dos arreros va a generarse una cumbrera. Y en ese sentido yo tengo de este lado el plano de este lado el freno. Aquí se encuentra una bisectriz que supuestamente puede llegar a cerrar ahí a nuestro pensamiento. No es tan fácil, pero aquí en el 8-1 se genera una bisectriz y cierro el plano a estilo de terreno. Observen aquí cuando salgo con esta bisectriz, no alcanza a tocar su cara y quedaría un hueco. Un hueco ahí. Quiero encontrar la solución a este punto. Muy fácil. ¿Dónde está el hueco? Entre la traza 1 y la traza 6. Es como si usted caminara por este hueco. Y le está diciendo, mire, la solución está entre 1 y 6.
Entonces, lo que usted hace es prolongar el 1 y el 6. Que aquí se origina entonces, ¿qué? Y se escribe. Aquí se origina. Ahí está el otro nodo. ¿Qué se origina aquí? Aquí hay un alero. Aquí hay otro alero. Y está el otro. Y aquí dice escrito, originado el problema. Cerramos entonces el 1 y el 6. Hasta aquí llegamos. Ahí está solucionado. Sigue. ¿Qué es lo que tiene aquí? Inconstruido. ¿Hasta dónde llega? No sé. Hay un hueco de 2, 5, 2, 5. Ah, pues ya sé. Le pongo 5, le pongo 2, y aquí sale la vida en su vida. ¿Qué se origina en este nodo? Alero, alero, alero. Y por último, dice street, dice street, y se lo recibe. ¿Cuál es la porcentaje de pendiente de una pieza? No me acuerdo. ¿Cuál? 1%. ¿Y cuáles son las condiciones de la cerrada? Aquí yo tengo una cerrada. ¿Dónde va a desacuerdo la cuestión? Aquí. De aquí. ¿Cómo desacuerdo? De aquí para acá 1%, de aquí para acá 1%, pero al tener uno de los ríos, al que el agua llegue hasta mí. La cabeza no me gusta mucho. Va usted, tú vas a decir. Está lleno de una buena mirada. Un corte. ¿Cómo es que se hace? Bajo el alero. Proyecto. Proyecto de los aleros. Tiene 30%. Bajo aquí la mirada. 30%. Este alero es el que se va a dar aquí. Y aquí hay una cumbrera, ¿verdad? Aquí. Esta es igual. Y este no lo proyecto, pero aquí es que se llama la cumbrera. Hasta ahí. Luego, ¿qué? Sube. 30%. ¿Hasta dónde? Hasta la primera, que es la más alta. Ya está ahí. Hasta ahí. Fachada de la
¿Listo? ¿Vale? Eso, aquellos que les gusta hacer crucigramas, pónganse a hacer soluciones de cubierta y verán cómo desarrollan pensamiento creativo. Bueno, vamos a hacerla entonces aquí. Tengo, ya tenemos los rótulos, pues creo que está congelado. No, que no se hizo. Bueno, se hizo. Pero aquí lo tenemos. A ponerlo. Un momentico, escalamos esto. Para de una vez dejarlo con la. Con el aquí vamos a colocar el texto. Voy a copiar este y lo coloco aquí. Le doy doble clic y digo planta arquitectónica. Primer piso. Ay, en mayúscula. Planta arquitectónica. Arquitectónica. Con tilde en la O, ¿no? Primer piso. Escala, vamos a copiar otro de estos, parte de abajo, doble clic, escala 1.50. Listo. Como este no es el tamaño, entonces le doy propiedades a los dos textos y le cambio el tamaño. El tamaño tiene que estar más acá, aquí está. Vamos a ponerle .4, un poquito más, ponle .6, ahí está. Lo cuadro, cuadro el texto. Cuadro el otro texto. Listo. Ahí quedó. Como este texto debe ser igual acá, pues copio el rótulo, copio el rótulo y los dos textos de una vez y le digo vaya para allá 50. Y como voy a hacer la cubierta, le digo vaya para allá 100. Entonces este se llama segundo piso. Y este se llama planta cubierta. Listo, entonces arreglo aquí la. Este un ratico, este un ratico y lo cuadro. Listo. Bueno, muy bien. ¿Qué debo tener? Ahí, aquí, ¿por qué no me copió? Que no me copió el la.
50%. Listo, ahora sí. A ver, jóvenes, ¿qué tienen las tres plantas que no tienen el resto? ¿Qué código deben tener estas tres plantas que no tienen el resto? ¿Quién me dice? ¿El qué? Muy bien. Recuerden colocar, vea, aquí se me borró el eje. Les copio este eje, acá, 50, listo. No me van a copiar el norte que voy a hacer aquí. Norte. Listo. Este es mi norte. El que lo haga igual, le bajo. Copio. No. ¿En una qué? No, no necesito. Puede ser en texto si quiere, pero no. Póngalo en texto. Bueno, entonces, ojo con eso, ¿no? Ni se les ocurra ponerme un norte en un corte, ¿no? Sí. Ahí están. Lo pueden bajar a primero si hacen eso. Bueno. Bien, entonces hacemos un layer que se llame cubierto. Cubierto. Cubierta es de color amarillo. Ya está amarillo. Le doy doble clic y cierro. En este caso no vamos a necesitar los ejes. Por ahora los congelamos. Los textos tampoco. Ay. Puertas tampoco. Ventanas tampoco. ¿Dónde están ventanas? Escaleras menos. Closet. ¿Dónde fue que los pusimos? Creo que los pusimos como pisos. Bueno, muros bajos tampoco. Y proyecciones menos. Ahí está. Cuando ustedes hagan eso y vean que quedó todo limpiecito, lo han hecho bien. Pero si se les quedó por ahí una ventana, ese moquito tienen que arreglarlo. Este es el segundo piso, el que me va a dar la cubierta, ¿no es cierto? Entonces copio todo este piso, lo paso 50. Listo acá. Como están llenos de polilíneas, ¿sí? Pero voy a borrar las interiores una vez. Esto no me sirve. A ver. Estas líneas interiores. No me sirven. Explotemos esto, X, y ahora sí borramos esto. La verdad, necesitamos solamente las líneas externas, entonces voy a borrar estas líneas que quedan abajo y que no nos van a servir para nada. Entonces, aquí
Tampoco necesito todas. Por ejemplo, aquí no necesito esta, no necesito esta. Solamente necesito una línea que me determine hacia dónde va el resto. Por ejemplo, aquí, esta va a cerrar aquí. Esto no la necesito. Y necesito solamente esta que quiebra aquí. Ahí. Esta no la necesito. Esta tampoco la necesito. Y esta sí que me... Ah, perdón. No sé, me borró una linecita. Listo. Miren cómo es la cubierta. Aquí vamos a ver un comando que sirve para empalmar. Para empalmar la línea. Y se llama file. ¿No? Comando file. ¿Cómo trabaja él? Usted tiene una línea aquí y una línea acá. Él hace que el empalme se lo cierra a 90 grados. Como también puede cerrarlo en otro ángulo o puede hacer el empalme de forma redonda. En este caso habría que darle el empalme. Haciendo la vela, espero que esto lo haga 90 grados, así que puede darle otro grado y dar el empalme. Si las líneas son paralelas, usted le da hacer file a estos dos, se las va a encerrar con una curva. Que puede ser útil como no puede ser útil. Para hacer esto deben seleccionar la primera línea y luego la segunda línea. En ese orden. Y deben tratar de que las dos selecciones sean cercanas al ángulo. Porque entonces le puede ir para otro lado el espacio. Entonces voy a Fillet. Y por ejemplo, toco esta y aquí. Quedó empalmada. Le dan Enter. La barra espaciadora también sirve de Enter, ¿no? Pico acá y pico aquí. Este es un balcón, ¿verdad? Que va a estar cerrado. Luego estas dos líneas no las necesito, entonces le doy fillet de aquí y esa es toda la cubierta que voy a hacer. Como esta es de color amarillo, pues la traslado a color amarillo. Y como queda en muros, la traslado a cubierta. Listo. Sí, claro. Si no había muros, queda amarillo. Eso fue lo que hice.
Ah, ya, ya te entendí. Sí, ya. Bien. Bueno. Observen que aquí las líneas está explotada, ¿cierto? ¿Cuál es el lado inverso de explotar? Pero, ¿cuál es la palabra? Implotar. ¿Cómo imploto? De la siguiente forma. Le da B larga, poli. B poli. Como de polilínea, B poli. Y sale este cuadrito que ustedes ven ahí. Observen que aquí dice polyline. ¿Cómo? B de vaca grande, un poli. B poli. Mira. Se puede hacer como quiera. Les estoy enseñando a implotar, si no saben. El objetivo es de que sepan qué es implotar y para qué sirve. Hubieran hecho el dibujado del contorno con polilínea y lo pasan allá y listo, pero no saben implotar. Es B poli. Aquí debe aparecer polyline y pica pick point. Pica por dentro y enter. Y quedó ya implotado. Ahí está implotado. ¿Qué ocurre aquí? Que quedan dos imágenes. Van a quedar dos imágenes. Una por debajo y otra por encima. La que queda por debajo es la que quedó como línea y la de encima es la que se implotó. Como este es el contorno del segundo piso, la cubierta vuela, tiene un alero de 60 centímetros, ¿cierto? Entonces le damos offset de 0.6. y generamos el alero. Este alero sería el que me va a hacer la cubierta, pero la línea por dentro, la que implotamos, es la proyección del segundo piso. Mal hecha, pero la vamos a poner así, porque tiene que ser de la misma manera que está aquí, ¿no es cierto? O sea, tienen que hacer el contorno siguiendo toda esta secuencia para que quede igual. La vamos a hacer. Esta la borro. Miren que borré primero la una. Borro la otra. Entonces, como decía mi querido amigo, pues haga usted el contorno con polyline. Mire. Ahí está. Y luego acá tienen que hacerlo muy bien porque pueden haber líneas que queden torcidas, hay que tener cuidado. Ahí tienen. Ahora observen lo siguiente: le doy move M. Cuando dice seleccione objeto, no pico la línea, sino que le digo L. ¿Qué significa L? Las. ¿Qué es las? Lo último. Cree que no toqué, sino que le di L. Enter, esa es otra manera de seleccionar. Mando esto para acá. 50. Ahí está. Esta es de color rojo. Y también es punteada. Propiedades.
cambio el valor, .01, ¿qué? ¿Sí? Círculo. Y enter. Escape. No quedó. Vale. Ah, es que no seleccioné la línea. Ahora sí ya quedó. A ver, un poquito más grande. Ahí está. Puntear. Sí, esa es una proyección. La pueden llevar a proyecciones, sino que en este momento está apagada. Entonces lo pueden poner en proyección y ahí dice uno o más objetos se han ido a congelar sobre el aire. Listo, le dice cero. Bueno. Es lista esa proyección, ¿no? Ahora sí, vamos a hacer el desarrollo de la cubierta. Si usted, a ver, si va a sacar una bisectriz con compás, ¿quién se acuerda de eso? ¿Cómo saco una bisectriz con compás? ¿Alguno se acuerda? Cojo el compás, hago un círculo en el vértice y con otro círculo un poco menos de la mitad pico donde corta y ya lo marco con la misma abertura del círculo. Hago lo mismo sobre el otro lado, más de la mitad, y donde intersecta estaría entonces la bisectriz. Aquí, listo, esa es la bisectriz. Corro los compases y ahí está la bisectriz. Por supuesto, hacer eso es demorarnos, pero esa es la construcción geométrica. Entonces, ¿cuál es la línea que hace esto? ¿Recuerdan la línea Construction Line? ¿Dónde la usamos? ¿Los ejes cuáles? Ajá, muy bien. ¿El alias cuál es? XL, muy bien. Entonces vamos a, miren. Dice aquí, bisectriz. XL enter y le dice a usted bisectriz, pico bisectriz, y me dice especifíqueme el punto vértice del ángulo. Por ejemplo, voy a hacer una bisectriz aquí, le muestro el vértice, luego me dice muéstreme el inicio de uno de los lados, es cualquier punto, primer lado, luego el segundo lado, fin, ahí quedó la bisectriz. Escape, esa es la bisectriz. Como necesito la del otro lado, entonces vuelvo y repito, XL, enter, bisectriz, muéstreme el vértice. Aquí está, deme un lado, aquí está, deme el otro lado, ahí está. Voy a cortar estas líneas, trim, enter, ¿se acuerdan de la plantilla? Enter y borro las líneas que están por fuera, que son infinitas, ¿no? Ahí tengo las dos bisectrices, con ellas puedo sacar las demás copiando esta bisectriz de la puntica, la pongo acá, no hay más de este tipo, copio la otra, la puntica la copio aquí, la copio aquí, la copio aquí,
y quedaron las bisectrices. Ahora, como lo que vieron, empiezan a cerrar ustedes las aguas. Como ya conocen fillet, entonces F, y empiezo a cerrar aquí la primera. Ahí está. Aquí cierro la segunda. Ahí está. Y como ustedes ya saben que entre las dos, la mitad genera una umbrera. Y como ustedes ya saben, fillet sirve para hacer empalmes. Y me queda solamente solucionar esto. ¿Aquí qué se origina? Umbrera, muy bien. Pues cierro esta, fillet. De aquí, acá. Y aquí tenemos el huequito. Esta, de esta a esta. ¿Qué hago? Prolongo esta. Y aquí coloco una bisectriz que la copio. Ahí. Y como ustedes saben, un comando que se llama extend. Enter, la extiende y da justamente ahí. Luego borro esta línea que ya no me interesa y esta con la agujita la llevo hasta ahí. Ahí tienen la cubierta. ¿Listo? Bueno, jóvenes, salvamos el dibujo como clase 8. Salvo. Y mañana continuamos. Terminamos la planta e iniciamos el corte. Muchas gracias. Descansa.